Alabanza. Amén. La Biblia también dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así es que traemos nuestro corazón preparado para alabar al Señor y queremos alabar al Señor con estas preciosas alabanzas. Gloria a Dios. Usted y yo tenemos, hermanos. Amén. Dice la palabra que es el primogénito de toda creación. Todo fue creado por Él y para Él. Por eso, hermanos, nosotros le cantamos, porque una de las creaciones más importantes que Dios hizo fue al hombre, porque lo hizo a su imagen y semejanza. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantar otra alabanza, hermanos, para la gloria y honra del Señor. Cultivar
Así se alaba al Señor, hermanos. Porque el amor de Jesús fue tan grande por nosotros que no escatimó su propia vida, sino que se humilló a tal condición, hecho semejante a nosotros. Y por eso, hermanos, todos nosotros los que estamos aquí tenemos una esperanza, amén, de que un día estaremos con el Señor. Y un día, hermanos, vamos a ver allá y veremos al Señor tal y como Él es. Gloria a Dios. Por eso estamos reunidos todos, hermanos, como un solo cuerpo en Cristo. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos. Amén. A alabar al Señor. Cantamos la última alabanza, hermano. Sigámonos gozando, gloria a Jesús. Gloria a su nombre y a su pueblo y al diablo. Vamos a invitar a mi papi. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Gloria a Dios. Seamos bienvenidos todos. Amén. A glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Es para mí un privilegio el poder estar aquí junto con mi hija, que el Señor me ha concedido, ¿verdad? Me la ha prestado. Amén. Y junto con ella vamos a alabar al Señor. Amén. Vamos a cantar una alabanza muy preciosa. Gloria a Dios. Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorarte? Señor, limpia mi ser, déjame limpio para adorarte. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorarte. Te adoraré, te adoraré, te adoraré porque tú vives. Te adoraré, te adoraré, te adoraré porque tú vives. Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré porque tú vives.
santuario para adorarte. Señor, limpia mi ser, déjame limpio para adorarte. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorarte. Al Señor en esta oportunidad que me da para poder cantar una alabanza con todos ustedes. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que están con nosotros. Cantemos juntos al Señor. Mensajero soy del Señor, en busca de la miel que está madura. Thank you.
están cantando una alabanza por mi Dios. Señor, en tu presencia estoy para adorar. Bendito nombre, Señor, en tu presencia estoy para adorar. Tu bendito nombre, y a su nombre hay poder en Cristo Jesús, y Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dios bendiga a los hermanos que nos acompañan de Manassas y de Brooklyn. Dios les bendiga, y vamos a entonar una hermosa alabanza para el Señor. ¿Para cuántos de ustedes el Señor es su pastor? Esa alabanza vamos a cantar al Señor, hermano. Gloria a Dios, poderoso su nombre. Pastor, y nada puede faltarme. En lugares delicados sé que puede guiarme por sendas de paz. Junto a aguas de reposo siempre me pastoreará.
justicia. Y aunque ande en la nieve, sombra y de muerte, no temeré, porque tú siempre vas conmigo. Yo cantaré todos los días de mi vida. Ese Dios es grande y maravilloso, el que habita en el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú quieres jugar castillo mío, esperanza mía, y Dios en quien confiaré. Solo a Él, amados hermanos, le daremos la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor y nada puede faltarme. Delicado, sé que puede guiarme por sendas de paz. Junto a aguas de reposo, siempre me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Y como dice hermano, y aunque ande en la nieve, sombra y de muerte, no temeré, porque tú siempre vas conmigo. Te cantaré todos los días de mi vida. Moraré por largos días. Una vez más ese coro. Y aunque ande en la nieve, sombra y de muerte, no temeré, porque tú siempre vas conmigo. Te cantaré los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días. Bendito y alabado es su nombre, y exaltado por todos aquellos que él ha redimido. Él nos ha llamado para hacer alabanza de su nombre, para exaltar y bendecir y engrandecer y decirle, Señor, que tú eres nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Salvador. A ti, Señor, gracias. A ti te damos la gloria y la alabanza. Dios nos bendiga, hermano. Gloria al Señor. Esta hermosa tarde estamos muy contentos de estar en la presencia del Señor y queremos cantarle una preciosa alabanza en esta hora, hermanos, que gracias a Dios que nos da el privilegio de estar todos unidos para darle la gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a cantar esta alabanza para la gloria y la honra del Señor. Sean bienvenidos los amigos que los visitan y así también los que están mirando por la internet, los que están escuchando por la radio. Les damos un cordial saludo.
Dios. Dios les bendiga, hermano, en esta tarde. Me gozo, hermano, en gran manera al tener el pueblo de Dios todo junto, las iglesias, alabando al Rey que vive y permanece para siempre. Quiero, traigo, hermanos, una hermosa alabanza al Señor, que una vez en angustia y afligida, el Señor me regaló esta alabanza y quiero entonársela por segunda vez al Señor. Él me la regaló y a Él le voy a dar la gloria y la honra en esta noche. Humillación y santidad, tú me pides, mi Señor.
Dios le bendiga. Creo que no estamos todo el grupo, pero yo y hermano Jesús vamos a cantar, y ustedes, para honra y gloria del Señor. Vamos a pedir al grupo que nos ayude ahí. Gloria al Señor, aleluya. Regálele palmas a ese Rey que vive y permanece para siempre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies, amado hermano. Aleluya. ¿Cuántas veces he tratado el estar cerca de ti, pero no he podido y siento que no puedo ser feliz? Muchas veces he llorado al sentirte junto a mí, recorrer todo mi cuerpo y es lo que me hace seguir. Hoy te pido, mi Señor, que tú guíes mi destino, que me guardes cada día y que no quede en el camino, que me tomes de tu mano y me ayudes a vencer, y el día de tu regreso tu rostro yo pueda ver. Hoy te pido, mi Señor, que tú guíes mi destino, que me guardes cada día y que no quede en el camino, que me tomes de tu mano y me ayudes a vencer, y el día de tu regreso tu rostro yo pueda ver. Levante sus manos y adore al Señor en esta hora. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántas veces he tratado el estar cerca de ti, pero no he podido y siento que no puedo ser feliz? Muchas veces he llorado al sentirte junto a mí, recorrer todo mi cuerpo y es lo que me hace seguir. Pido, mi Señor, que tú guíes mi destino, que me guardes cada día y que no quede en el camino, que me tomes de tu mano y me ayudes a vencer, y el día de tu regreso tu rostro yo pueda ver. Hoy te pido, mi Señor, guardes cada día y que no quede en el camino, que me tomes de tu mano y me ayudes a vencer, y el día de tu regreso tu rostro yo pueda ver. Gloria al Señor. Así vamos a entonar una alabanza más. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a los pastores que viajan a las misiones, amados hermanos, y bendiga a cada uno que hace el esfuerzo en pedirle al Señor sus oraciones, porque sabemos que no es fácil, bendito Dios, pero Dios mira a cada uno de aquellos que van allá a buscar las almas donde no conocen de Dios, porque de ahí vengo yo, amados hermanos, donde yo no conocía a Dios, pero Dios tuvo misericordia, que allá estuvieron hombres que hablaron la palabra del Señor, y ahora estamos aquí para cantarle y glorificar su nombre. Ya me iré, regreso a casa otra vez, porque tú guardarás mi entrada y mi salida.
sé que tú me guardarás del mal. Ya me iré, regreso a casa otra vez, porque tú guardarás mi entrada y mi salida.